Gracias, 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 gracias. Gracias, buenos días, público conocedor. ¿Cómo les va en este excelente martes, 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 martes qué? Así, martes 9 de abril. Ya se está empezando a gastar el mes de abril, se va muy rápido el tiempo, la verdad que hay que aprovechar estos últimos momentos. Good morning, ladies and gentlemen. Happy Tuesday on this amazing April the 9th, the month. It is starting to run out, so take advantage of your time, take advantage of life, take advantage of every day. Hoy es martes de consejos, today is Tip Tuesday. Y hoy les traigo unos consejos muy buenos, muy, muy buenos. Today bring a lot of amazing good tips for you, especially talking about the kitchen area of your Airbnb property. Hoy les traigo unos consejos acerca de su cocina, muy, muy, ay, perdón, muy, muy buenos, correcto, que deben de ser lo esencial de su cocina. Pero para comenzar, como debe. Oh, caray, que pues. Traigo un hipo. I have the hiccups. Should be, perdón, muy, muy buenos, correcto. Vamos a empezar tal y como se dice. Ya, correcto, ahí está. Ahora sí, ya tengo mis premieres por acá. I have my premiere over on that side. Vamos a empezar tal y como se debe estar, how it should be. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo, if you are watching this microcast live, escribe la palabra en vivo abajo en los comentarios. Type the word live down below in the comments. Y si tú estás viendo la repetición, if you are watching the replay, no importa. It doesn't matter. También aquí damos mucho cariño y amor. We send a lot of love and presents to all the replay viewers. Simplemente escribe la palabra hashtag repetición, hashtag replay down below in the comments. Y de esta manera te voy a mandar un saludo muy, muy especial. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cocina. Today we're going to talk about the kitchen. Especialmente cuando inicias tu casa, a lo mejor se te pueden olvidar algunas cosillas. When you start your listing on Airbnb, you can forget a couple things. Así es de que he decidido crear la lista maestra. I have decided to make the essential checklist on your Airbnb kitchen, ¿correcto? Pero antes de comenzar, before that I start, quiero que me dejen saber abajo en los comentarios. I want to know down below in the comments si esto sería beneficioso para ti, if this would be beneficial for you. Escríbelo abajo en los comentarios, type it down below in the comments, if this would be something that you would be interested, ¿correcto? Si esto sería algo que a ti te interesaría. Vamos a ver, vamos a empezar un watch party, ¿correcto? Y lo vamos a hacer, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo para, ya sé, en Emprende, ¿correcto? Ahí está. Muchas personas, a lot of people have asked me, okay, Sergio, why is this thing that you keep appearing over here and giving Airbnb tips and Airbnb information? Muchas personas me han hecho la pregunta que ¿por qué todos los días estoy aquí dando consejos de Airbnb e información de Airbnb? Bueno, fácil y sencillo, Airbnb es un nuevo modelo de negocios que está en auge, ¿correcto? Airbnb is a business model that is like trending right now. Imagínate Amazon hace 15 años, imagine Amazon 15 years ago, cuando apenas estaba arrancando, when it was just starting. Así es de que este es el punto de esta mañana, ¿correcto? Porque siempre comparto estos consejos para que ustedes se animen y estén motivados a iniciar su negocio de rentas compartidas. So you get excited and motivated to start your home sharing business. Ahora está muy de moda, this is really trending about the sharing economy, correcto, la economía del compartir. Tenemos, por ejemplo, a Uber, we have Uber. Bueno, pues Airbnb puede ser exactamente lo mismo para ti. Muchas personas no tienen ni 10 mil dólares ni 1 millón de dólares, ya sea para comprar un hotel o para empezar unos condominios con 6 unidades. Nadie tiene esa cantidad de dinero. Así es que, ¿cómo sería para ti iniciar un negocio usando las propiedades de otras personas sin que tú tengas que invertir dinero? How it would be for you to start a business where you are using other people's properties, right? And you can start your home sharing business. ¿Sería acaso beneficioso? Would it be beneficial for you? Bueno, pues exactamente esa es la razón por la cual todas las mañanas estoy aquí dando consejos. This is the reason why I'm giving tips and advices about Airbnb right here. El fin de semana pasado, last weekend, fue la graduación de nuestra primera generación de estudiantes del Imperio BNB. It was prom night from our first generation of students of Imperio BNB. Si tú te preguntas, ¿qué es esto de Imperio BNB? If you're asking, what is this of Empire BNB? Bueno, Imperio BNB es un curso por internet. It is an online internet course, right? Where
I teach people how they can start their home sharing business. Es un curso donde yo les enseño a las personas cuáles son los pasos, iba a decir excelente, cuáles son los pasos idénticos que yo seguí y sigo haciendo para conseguir propiedades de otras personas y así iniciar un negocio de hogares compartidos, ¿correcto? Así es de que, bueno, ahí está la razón, el por qué lo hago, por qué estamos haciendo todo esto aquí. Si tú ya estás listo y decidido a iniciar tu negocio de rentas compartidas, your business, right? Your home sharing business. Bueno, voy a dejar caer un enlace aquí abajo en los comentarios. I'm going to drop a link here down below in the comments, donde puedes tú agendar una llamada de descubrimiento totalmente gratuita, where you can schedule a totally discovery call for me. De esta manera voy a darme cuenta si en dónde estás, correcto, en qué parte estás, hacia dónde quieres ir, cuáles son tus metas. Y de esta manera ayudarte a que inicies tu negocio de hogares compartidos. Uno de nuestros estudiantes, Alberto, en menos de una semana consiguió 7 reservas y ya está inclusive empezando el segundo listado. One of our first students, Mr. Alberto, he started his listing and in less than a week, he got already 7 reservations, ¿correcto? También voy a compartir con ustedes, I'm going to share with you down below in the comments, el enlace para que se unan a nuestra comunidad. La comunidad BNB, este es un grupo gratuito que tenemos para todos ustedes que quieren tener más información, conocer a aquellas personas que ya están haciendo su negocio de hogares compartidos. Simplemente le dan clic a ese enlace, you just click on that link. Tienen que responder las 3 preguntas de acceso. You have to ask the 3 access questions, correct? And in this way, serán ustedes bien recibidos a la comunidad. Si no le responden, if you don't answer these questions, sorry, shalalala, no se les da acceso, don't be access. Bueno, ahora sí, bueno, ya estoy listo para empezar con los tips de esta mañana acerca de la cocina, los esenciales que deben de tener. I am ready to drop the gold about the essentials checklist about your Airbnb kitchen. Escribe la palabra cocina abajo en los comentarios, type the word kitchen down below in the comments. Si estás listo a recibir estas esenciales, if you are ready to receive this essential checklist. ¿Correcto? Vientos huracanados. Ah, por cierto, si esta es una de las primeras transmisiones que estás viendo una de mis lives, if this is one of the first times that you are watching one of my Facebook lives, y no sabes quién soy, you don't know who I am, déjame presento, let me introduce myself. Mi nombre es Sergio Muar, soy tu anfitrión maestro en la comunidad BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro curso por internet, Imperio BNB, donde enseñamos a las personas cómo iniciar su negocio de rentas compartidas sin la necesidad de ser dueños de propiedades. Now in English, ladies and gentlemen, my name is Sergio Mojar. I'm your super host at the community BNB, helping you to achieve the life that you want. I'm also the creator and founder of our internet course online, Imperio BNB, where we help people how to start their home sharing business utilizing platforms like Airbnb, VRBO, and all that good jazz, ¿correcto? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí como se debe, let's start how it should be. Si estás viendo esta transmisión en nuestra página de Sergio Moir, escribe la palabra Sergio. Si estás viendo esta transmisión en la página de Imperio BNB, escribe la palabra Imperio. Y si tú estás viéndonos a través de nuestro Watch Party, simplemente escribe hola y de esta manera te mandaré un saludo virtual. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a estar. Rudy, ¿estás listo? Ok, Rudy dice que está listo por allá. Perfecto. Vámonos con nuestro tip número uno, tip number one. Sí, ya lo sé, I know, everybody loves Rudy. Rudy, do your job, haz tu trabajo, Rudy. Punto número uno, point number one. Eso, ten buenos cuchillos y una mesita o una tablita para cortar, ¿ok? Have good knives and a cutting board. Este es el punto número uno de los esenciales que debes de tener en tu listado cuando lo inicias, when you start a listing. Have good knives and a cutting board. Ten buenos cuchillos en una mesita para cortar. Vamos con el punto número dos. Let's go with our point number two. Asegúrate de tener, make sure to have plates, bowls, mugs, and cutlery. ¿Ok? Asegúrate de tener platos, tazones, tazas y sobre todo cubiertos. Ya que si no tienes esto, las personas pueden llegar a tu propiedad y dicen, ¿y ahora dónde voy a comer? ¿Ok? Sale pues, vamos con el punto número 3, let's go with our point number 3. Asegúrate de tener sartenes con teflón, ¿correcto? Uno de esas sartenes de acero, ¿correcto? Y una olla grande.
Make sure to have a non-stick pans, a skillet, and a big pot. Sigo pues diciéndoles, recuerda que tus huéspedes van a quedarse a tu casa esperando estar como si estuvieran ellos en la misma, así es de que dales todo lo necesario para que ellos puedan hacerse de comer, ¿correcto? Give to your guests all the necessary essentials, right? So they can cook themselves in the kitchen, ¿ok? Algo muy importante, vámonos con nuestro punto número 4, point number 4. Tendrías estas citas para medir, que una taza, media taza, tres cuartos de taza, etcétera, y un platón donde puedan revolver, ¿ok? Combinar. Don't forget to have measuring cups and a mixing bowl. ¿Por qué es esto? Why is this? Hay muchas personas, aunque no lo creas, a lo mejor van a celebrar su cumpleaños o es el cumpleaños de sus hijos. There's a lot of people that they're going to go and celebrate their birthday or maybe the birthday of their kids. And it's super important for them to have something to prepare a cake, some pancakes, some muffins, all that good jazz. Es muy importante tener esto ya que hay personas van a ir a celebrar sus cumpleaños o los cumpleaños de sus hijos y quieren tener nada más y nada menos un lugar donde puedan hacer un pastel, unos panquecitos o cualquier tipo de van, ¿ok? Vámonos con el siguiente punto, nuestro punto número 5, let's go with our point number 5. No te olvides de tener un abrelatas y un destapador. Don't forget to have a can and a bottle opener. También, muy importante, super important, don't forget a wine opener, ¿ok? No quieres tener huéspedes sufriendo que quieren abrir latas, que quieren abrir una botella de vino o que quieren destapar un refresco y no tienen cómo hacerlo. The last thing that you want to do is to have guests that they want to open a can, a wine bottle, or a soda, and they don't have how to open, okay? So, muy importante tener un abrelatas, un destapacorchos, correcto, y un destapador. Don't forget to have a can and a bottle opener and a wine opener, okay? Vámonos con nuestro punto número 6. Let's go with our point number 6. Muy importante tener unas esponjitas, jabón y de esas toallitas para lavar. Muy importante, super important to have washcloths, a sponge and soap. Si no, ¿cómo van a lavar los trastes? Y no, how people are going to wash the dishes. Don't forget about this. No te olvides de esto. Es muy importante tener estos aditamentos en tu listado de Airbnb cuando empiezas, ¿correcto? Vamos con nuestro siguiente número punto. Vamos, let's go with our next point. Punto número 7, point number 6, 7. Muy importante, super importante, ten un bote para la basura y bolsas extras en el fondo de ese bote, ¿ok? Don't forget to have a trash can, correct? And extra bags for the garbage at the bottom of the garbage can. ¿Dónde van a poner la basura tus huéspedes? Where they're going to put the garbage, your guests. Así es de que ten un bote para la basura y dentro de ese bote, en el fondo, ten más bolsas para la basura. Muy, very important to have a garbage can with your bag and under that bag have more bags. If not, where your guests are going to drop their garbage, ¿correcto? Vamos con el punto número 8. Let's go with our point number 8. Sé que se va a oír muy chistoso. I know that this is going to sound funny, but muy importante tener un refrigerador y congelador. Super important to have a fridge and a freezer. Lo sé, muchos de ustedes dirían, bueno, eso es lógico de pensarse. There's a lot of people that they think that's logical to have. Pero, aunque no lo creas, me ha tocado ver bastantes personas allá afuera con listados que lo que ponen es un mini frigobar. ¿Sí le llamamos? Creo que sí, mi productora dice que sí le llamamos. There's a lot of people that they only put a mini fridge, right? One of those little tinies like you are in the hotel. And it's good. Pero si no tiene congelador, if doesn't have a freezer, you're gonna get bad reviews. Vas a tener malas reseñas, ¿ok? Vámonos con el punto número, a ver, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto número 10, point number 10. Escribe la palabra café abajo en los comentarios si a ti te gusta tomarte un cafecito por la mañana. Type the word coffee down below in the comments if you like to have a coffee in the morning when you wake up. Y así como a ti te gusta el café, just like you like the coffee, correct? Hay muchas personas allá afuera que también les encanta el café. Así es que nuestro punto número 10, our point number 10, muy importante, super important, have a coffee maker. Ten una cafetera. De esta manera puedes regalarle sobrecitos de café, correcto? You can give for free as gifts in your Airbnb listing, those small bags of coffee maker, digo, coffee, correcto? Así es de que, bueno,
Ahí están los super 10 puntos importantes que tener en tu cocina cuando inicias en Airbnb. Those were our 10 points to have super essential on your kitchen when you start your Airbnb listing, correct? Ahora, antes de despedirme, before that I say goodbye, I have another amazing information to share with you. Tengo otra información muy importante compartir con ustedes. ¿Cómo sería para ti vivir libre de renta? How it will be to live rent free for you en el lugar que ya estás viviendo hoy en día, in the place that you are living right now. ¿Sería beneficioso para ti saber cómo vivir renta libre? Would it be beneficial for you how to live rent free? Bueno, pues este jueves a las 6 de la tarde dentro de nuestro grupo, la comunidad BNB, this Thursday at 6 p.m. inside of our community BNB, voy a tener un entrenamiento totalmente gratis. I'm going to have a totally free training about how to live rent free in the apartment or the house that you live right now. Voy a tener un entrenamiento de cómo vivir con renta gratis en el departamento o en la casa donde vives actualmente. Si tú quieres ser partícipe de este evento, you want to join this event, voy a dejar caer el enlace. I'm going to drop the link right now in the comments. Correct. Para que atiendas a este sorprendente entrenamiento. So you can attend this amazing training, correcto. Y si tú conoces a alguien que le serviría, invítalo a esta transmisión, invite him to this training. Es totalmente gratis, is totally this training is totally free, correct. Así es de que invita a tus amigos, invita a aquellas personas que sabes que están sufriendo con dinero, invite your friends and all those people who are suffering about money, porque con este entrenamiento van a aprender cómo pueden vivir renta libre, how they can live with free rent, correct, perfecto. Bueno, mandamos saludos a Gladys que nos está viendo, también mandamos saludos a Úrsula que está viendo esta transmisión. Si no he dicho tu nombre es porque no has dejado caer un comentario abajo en los comentarios. Es de que bueno, ya es hora de que me retire. It is time for me to say goodbye. Pero antes de que me vaya, before that I go, les voy a dar tres últimos tips. I'm going to give you three last tips of today. Estos son opcionales. These are optionals. But yo sé que les va a ayudar mucho. This is going to benefit you, okay? Ten copas de vino, servitoallas y un tostador, okay? Have also wine glasses, paper towels, and a toaster oven. Ahora sí, ya tienen los 13 puntos más importantes. You have 13 important points to have the essential checklist in your kitchen. Ya tienes ahora sí los 13 puntos de los productos más esenciales que debes de tener para tu cocina para que sea súper completa tu listado. Así que bueno, ya me voy, me retiro. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana con otra transmisión acerca de sabiduría en este miércoles de sabiduría. Así que mientras tanto, sean felices. Guys, tomorrow I see you 8 in the morning right here in the pages with another episode of Wisdom Wednesday, ¿ok? Pórtense bonito, no hagan nada malo que no hiciera yo. ¿Y DJ está listo? Ok, mi DJ está listo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. I see you tomorrow at 8 in the morning.